Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de sistema de ecuaciones, pero trabajando el método de reducción. En ocasiones anteriores ya hemos trabajado el método de sustitución y el método de igualación. Pues bien, hoy nos corresponde analizar un nuevo método. Comencemos trabajando este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. El método de reducción, también llamado de eliminación o de suma y resta, es un método que pretende eliminar una de las incógnitas por medio de operaciones algebraicas. Analicemos lo siguiente. En esta ecuación, yo puedo realizar diferentes operaciones sin que cambie la estructura propia de la ecuación. En este caso, voy a hacer una multiplicación por simple. Recordemos que como propiedad de la ecuación, yo puedo multiplicar toda la ecuación por el mismo número y no va a haber ningún tipo de cambios. Entonces, multipliquémosla por simple. Me quedaría 3x por 5, 15x. 2y por 5, más 10y igual 10 por 5, 50. Lo que hemos hecho es multiplicar toda la ecuación por 5. Ya definiremos cómo obtenemos este 5. Hagamos un proceso similar con la segunda ecuación, pero en este caso vamos a multiplicar por menos 3. De igual manera, ya indicaremos de dónde obtenemos el menos 3. Multiplico entonces 5x por menos 3 menos 15x, aplicando leyes y propiedades de signos. Menos 3y por menos 3 más 9y igual menos 3 por 4 menos 12. Listo, tengo ya dos ecuaciones nuevas, pero que resultan ser equivalentes a las que tengo acá. Tengo un nuevo sistema de ecuaciones. Ahora, al aplicar el método de reducción, voy a sumar las dos ecuaciones, tomando en consideración sus signos y de qué manera este afecta a la operación. Empecemos entonces. 15x menos 15x, 0. 10y más 9y, 19y. 50 menos 12, 38. Si nos damos cuenta, ya no tenemos la incógnita x, solo tengo y. Aquí el procedimiento entonces es despejar y. Y igual 38 sobre 19, y sería igual a 2. Esta sería la respuesta. Ahora, analicemos de dónde hemos obtenido este 5 y este menos 3. Observemos bien que el objetivo era eliminar una incógnita. Entonces, nos interesaba que 3x y 5x quedarán como números iguales pero con signos diferentes. Entonces, la forma más fácil era, este 5 es el que yo he escrito acá multiplicando la ecuación número 1, mientras que este 3 lo he escrito para multiplicar la ecuación número 2, pero lo he escrito en negativo con la finalidad de que un 15 me salga positivo y un 15 me salga negativo. He calculado entonces el valor de y. ¿Cómo podría calcular el valor de x? Pues muy bien. Voy a multiplicar ahora, ya no por estos números, sino que voy a tomar en consideración los números de y. Si tomo en cuenta esos coeficientes, las segundas multiplicaciones tendrían que ser por 3 y por 2. Listo. ¿Por qué no por menos 3? Porque ya tengo uno positivo y uno negativo. Entonces veamos.
Si multiplico la primera ecuación por 3, me quedaría 3x por 3, 9x, 3 por 2y, más 6y, y 3 por 10, 30. Hago el mismo procedimiento con la ecuación de abajo multiplicándola por 2, 2 por 5x, 10x, 2 por menos 3y, menos 6y, y 2 por 4, igual 8. Listo, después de eso, hago la suma algebraica para determinar cuánto me va a... Tendría entonces 9x más 10x, 19x, 6y menos 6y, 0, 30 más 8, 38. Nos damos cuenta que en este caso hemos eliminado y. A diferencia del primer caso en el que habíamos eliminado x. Ahora bien, me quedaría entonces x igual 38 y el 19 que pasa a dividir. 38 dividido para 19, 2. Cabe aclarar que para aplicar este método, las ecuaciones deben estar ordenadas. Es decir, las x, las y, el igual y los términos sin incógnitas, los términos independientes. Significa entonces que en este sistema de ecuación que tengo aquí a mi derecha, yo antes de proceder tengo que ordenar. Por ejemplo, la primera ecuación estaría bien si yo ordeno, miren, 3x y el igual, no, debería estar después la y. Como pasa al otro lado, me quedaría 2y igual a 3. La segunda ecuación sí está ordenada y me quedaría idéntica. Listo. En ese caso ya puedo aplicar el proceso porque ya los tengo ordenados. Las x, las y, el sin igual y los términos independientes.